Hola, ¿qué tal? Soy Emiliano Acevedo Filip y en esta serie de videos vas a aprender a tocar, pieza de mucho en piano, tal cual como lo acabo de hacer yo. Así que si nunca has tocado piano en tu vida, motívate, agarra tu piano, ya sea acústico, eléctrico, lo que sea. Y si no tienes nociones de partitura ni de lectura, no importa. Vamos a ir viendo todas esas cosas de a poquitito en una serie de videos eh, y una serie de pasos que vamos a ir desde lo más sencillo a lo más específico. Así que te invito a participar. Y nada, pues este video va a tratar básicamente de tres secciones. La primera, vamos un poco a conversar de cómo funciona la lectura en el pentagrama. Mucha gente se asusta con eso, pero en realidad en el piano es sumamente sencillo, es muy gráfico el instrumento. Así que nos va a ayudar mucho eso. En el segundo paso, vamos a hacer un ejercicio introductorio en el cual vamos a tocar un pequeño fragmento de, de una escalita y así vamos un poco... A ver cuáre, cuáles son las técnicas que tiene que tener la mano, la posición, etcétera. Y después de eso, en el tercer paso vamos a empezar a adentrarnos de lleno en la canción que sabe mucho. Vamos a empezar a sacar un fragmento de la melodía principal. En este caso solamente vamos a utilizar una mano, ¿ya? Después de los siguientes videos vamos a ir incorporando la mano izquierda y cada vez vamos a ir añadiendo más información para que sí lleguemos a este punto final, tal cual como yo acabo de tocar la canción. Así que sin más preámbulo, vamos al primer paso. Entonces para empezar, en esta primera etapa vamos a entender un poco cómo leer las notas en un pentagrama. Entonces ahora en pantalla tenemos básicamente un doble pentagrama. El piano se lea a dos pentagramas, básicamente porque uno, que va a ser el de arriba, funciona con la mano derecha y el pentagrama de abajo va a funcionar con la mano izquierda. ¿ya? Entonces, el pentagrama de arriba vendrían siendo estas cinco líneas que se van expandiendo en, de manera horizontal durante toda la hoja ¿ya? ese sería el pentagrama de arriba que involucra la lectura de la mano derecha el pentagrama de abajo vendría siendo solamente las cinco líneas del, de la parte de abajo, ¿no es cierto? que esto se va a encargar la mano izquierda con respecto a las otras simbologías que tenemos acá por ejemplo esto de aquí esta especie de corchete lo que hace es básicamente indicar de que ambos pentagramas se leen al mismo tiempo o que van un, unidos por, por una sección o un instrumento, en este caso por el piano, ¿no es cierto? Llave de sol que vamos a ver después, mano derecha o el pentagrama de arriba, perdón, y el pentagrama de abajo que la mano izquierda. Después, ¿qué otros símbolos tenemos acá? La llave de sol, lo que les estaba comentando, esta es básicamente eh, un símbolo que denota una cierta sección de alturas de notas en el pentagrama, ya, que es diferente a la llave de Fa. Ahí nos vamos a dar cuenta de que dependiendo de en qué llave estemos leyendo. Qué notas van a estar siendo indicadas en el pentagrama. ¿Ya? Y por último, aquí tenemos un símbolo de que sería una nota escrita. ¿no? ¿Cierto? En este caso, hay una especie de línea que se llama línea adicional que se pone cuando el pentagrama se acaba. Después, más adelante vamos a ver cómo esta línea o esta nota en específico, que es un do central, eh, une de alguna manera eh, tanto la llave de sol como la llave de fa. Entonces, primero que nada, vamos a aprender cómo ubicar un do. Hay muchos do en el piano, ya que el piano se va. Eh, configurando por diferentes secciones que se van repitiendo. Nosotros tal vez ya conocemos, por ejemplo, el orden de las notas naturales, ¿no es cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Después del si viene el do de nuevo y empieza toda la escala de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, un bloque de siete notas naturales que nosotros ya conocemos que se va a ir repitiendo constantemente en el piano. ¿ya? ¿Entonces cómo ubicamos un do? Primero fíjense de que aquí, por ejemplo, yo tengo dos teclas negras, ¿no es cierto?, que van a estar separadas con respecto a las demás. Después tengo un bloque de tres teclas negras. Y después este bloque de dos teclas negras se vuelve a repetir de nuevo. Por lo tanto, siempre tengo dos negras, tres. Después dos, después tres. Y así sucesivamente. Por el lado izquierdo también. Aquí tengo dos teclas negras, y aquí tengo tres. Aquí tengo dos, y aquí tengo otras tres. Entonces básicamente esto de qué se trata, de que el piano es un bloque que se va repitiendo constantemente. Las notas que nosotros ya conocemos, como por ejemplo Do, solamente son teclas blancas, ¿ya? Entonces por el momento vamos a obviar todas las teclas negras, las vamos a utilizar solo como una referencia para ubicar las notas blancas. Entonces, ¿cómo ubicamos un Do? Buscamos un sector de dos teclas negras y la nota que esté blanca a la izquierda, bordeando la, la nota negra de la izquierda, va a ser eventualmente el Do. En este caso sería esta de acá. ¿ya? Como les comentaba, hay varios dos en el piano. ¿Por qué? Porque hay varios sectores de dos teclas negras. Por ejemplo, aquí yo tengo otro sector de dos teclas negras. Entonces, este también sería un Do. Este de acá también sería un Do. Aquí están las dos teclas negras. ¿No es cierto? Entonces hay múltiples dos en el piano. Entonces este que está escrito aquí en específico, que se llama Do central, es fácil de reconocer en el piano, ya que es el Do que tiende a estar más al centro del instrumento. En mi caso, si ustedes se fijan, el centro del instrumento o menos por esta zona, ¿no es ¿cierto? Entonces el do central sería este de acá, el que está más al centro. Dependiendo de tu piano, a veces va a estar un poquito más al costado, un poquito más a la derecha, más a la izquierda, dependiendo de cuántas notas contenga tu piano, pero por lo menos en un piano estándar de esta cantidad de notas, que son 88 eh, estaría más, más o menos al centro este, en mi caso como les comento este de acá así que busca tu dos central en el piano es importante que encontremos esta nota y para descifrar el resto de notas que se escriben tanto en la llave de sol como en la llave de fa en ambos pentagramas vamos a utilizar otro plano en el cual va a ser mucho más gráfico y más fácil entender cómo funciona el pentagrama así que vamos con eso ya entonces para este plano saqué mi cámara para que hubiera más espacio y fuera más fácil de visualizar esto si se fijan, di vuelta mi piano, lo hice básicamente como en 90 grados en el sentido antihorario, ¿ya? Para que no se pierdan, aquí en la mano de mi anillo, en mi mano derecha, ¿ya? Entonces básicamente este es mi lado derecho y este es mi lado izquierdo, ¿ya? Para que no se pierdan. ¿Por qué hice esto? Porque el piano tiene una relación muy directa, muy gráfica con respecto al pentagrama. Entonces como les estaba contando, este 2 que estaba justo entre las dos llaves, con esta especie de línea adicional, ¿no es cierto? O entre los dos pentagramas también, Sería este de acá. Si se fijan va a coincidir perfectamente la línea con mi tecla blanca. ¿No es cierto? Entonces, como les comenté antes, las notas naturales, las que nosotros conocemos, do re mi fa sol así, son exclusivamente teclas blancas. Vamos a obviar por ahora el uso de las teclas negras. Entonces, si yo utilizo este do y quiero moverme al re, va a ser la siguiente tecla blanca. Y en el caso del pentagrama, va a ser simplemente pasar de una línea a un espacio. Así de simple. En el pentagrama, las notas naturales se van a ir moviendo constantemente. Primero línea, después espacio. Línea, espacio. En este caso, este re me queda en el borde inferior del pentagrama que está utilizando la llave de sol. ¿ya? Es bien importante que se acuerden de este re porque lo vamos a utilizar más, utilizar, perdón, más tarde. Entonces, el re que está al lado del do central, al lado derecho, bien importante, el re que está al borde inferior de la llave de sol. Después, si yo me sigo moviendo, después del re viene el mino, ¿cierto? Entonces, como el re está en un espacio, el medio eventualmente va a utilizar el lugar de una línea. Si se fija, la línea concuerda ahí perfectamente con el piano, ¿no es cierto? Yo puedo seguir subiendo. Ahora toca espacio, sería el fa, y el fa aquí está en el espacio, concuerda perfectamente con mi tecla. Entonces, a medida de que yo voy subiendo en el pentagrama en el piano, voy a ir yendo hacia la derecha. Y al, al, a la inversa, a medida de que yo voy hacia abajo en el pentagrama Voy a irse a la izquierda en el piano. ¿ya? Entonces, yo puedo seguir subiendo aquí, por ejemplo, a este sol, que le tocaría línea, ¿no es cierto? La, que le tocaría el, el segundo espacio contando abajo hacia arriba. Después vendría si. Ojo acá, que aquí en el programa me aparece como ti. Eventualmente, esto es el lenguaje de solfeo internacional, ¿ya? Pero básicamente, nosotros lo conocemos como si. ¿ya? Entonces, después vendría el do, perfecto. Después vendría el re en la línea. Concuerda perfectamente ahí con la tecla. Después el Mi. Después el Fa. ¿No es cierto? En la línea. En la última línea del, del pentagrama de la llave de sol. Y por último aquí en el borde superior vamos a tener un Sol. ¿Ya? Entonces podemos aquí obviamente bajar y vamos a volver al centro del piano, del instrumento, en mi dos central. Entonces detalle: aquí en el programa me va marcando un número al lado de la nota, ¿no es cierto? Aquí yo tengo, por ejemplo, Do3. Tres. Do3 tres es lo mismo que decir el Do central. ¿ya? Cuando yo cambio de, de octava, que se llama, o cambio de lugar el Do, un lugar superior, por ejemplo, este Do que está acá, que es el espacio, ¿no es cierto? En este caso, si se fijan, dice Do4. ¿Eso por qué? Porque es un Do, pero que esta vez subió un lugar en el piano o en el pentagrama también. ¿ya? Entonces, ya teniendo en cuenta cómo funciona la llave de Sol, Vamos a ver cómo funciona la llave de FA. La llave de FA también contiene este 2 central, solamente que en vez de estar utilizando esta línea adicional en la parte inferior de su pentagrama, como era en la llave de sol, ahora va a estar en la parte superior. Entonces, aquí yo tengo mi do 3 do, do o 2 central, y como la llave de FA me indica más abajo del 2 central, ¿no es cierto? El pentagrama está por debajo de este Do central, vamos a ir mostrando cómo va bajando la nota. Entonces, aquí por ejemplo, en el borde superior. En este caso tenemos la nota si, ¿ya? Recuerden, no ti, o sea, Si sí es ti, pero nosotros la conocemos como si, así que digámosle si nomás. Después aquí tendríamos el la, ¿no es cierto? Después el sol en el espacio, ahí de nuevo, si se fijan, calza perfecto con la tecla. Después el fa, ¿bien? Importante el fa, ¿de por qué se llama fa? O sea, ¿por qué este el fa? Porque esta llave de fa, como se llama? Que es esta especie de oreja. Con dos puntitos, si se fijan, los puntitos están bordando, bordeando perdón, esta línea y esta línea eventualmente es FA. Por eso se llama llave de FA, porque indica la nota FA. Después, aquí el MI le tocaría el espacio, ¿no es cierto? RE, bien importante este RE, también acuérdese de este RE porque lo vamos a utilizar después. Así que justo en la línea del medio, en el pentagrama de la llave de FA, está el RE. Después vendría el DO. Si se fijan, ahora es un do do, ¿no es cierto? ya que el Do3 era el Do central si yo bajo un lugar y me encuentro con un Do va a ser un Do2 y así todas las notas que están después de esta por ejemplo este Re, este Mi ¿no es cierto? que se llaman dos también porque en el fondo es el lugar 2 de las notas de alguna manera ¿no? entonces aquí vamos a volver a este Do puedo seguir bajando, en este caso viene la línea sería la nota así como cambié de lugar o cambié del orden de las notas ahora me viene el si 1, ¿no es cierto? Versus el si anterior que yo tenía aquí al principio, que era el si 2, justo antes del do central, ¿no es cierto? Ahí estaría el do 3 o do central. Entonces puedo volver aquí al si, al si 1, bajo a la 1, después me muevo en el sol, en la última línea, y para finalizar el fa, ya que me queda como justo en el borde. Entonces básicamente... Aquí es súper gráfico el tema del piano con respecto al pentagrama y a las llaves, ¿ya? Porque yo puedo girar el piano de alguna forma en lo cual me lo imagine y lo voy a hacer concordar perfectamente con respecto al pentagrama, tanto la llave de sol y la llave de fa. Entonces, es bien importante recordar este do central porque es como una especie de punto de unión entre ambos pentagramas que tienen diferentes llaves, ¿ya? Así que teniendo esto en consideración y habiendo un poco aprendido cómo funciona la ubicación de las notas en el pentagrama y en el piano ya estamos listos para pasar a un ejercicio preparatorio para empezar a, a tocar Beethoven así que vamos con eso perfecto ya que tenemos ahora una noción de cómo organizar las notas en el pentagrama cómo leerlas y a la vez cómo encontrarlas en el piano vamos a entrar en materia ahora sí o sí y vamos a empezar a tocar entonces repasemos un poquito qué es la información que tenemos acá aquí tenemos la llave de sol no es cierto ya la habíamos reconocido antes. Después aquí, ¿qué es lo que tenemos? La llave de Fa, la llave que se suele utilizar para el pentagrama de abajo, ¿no es cierto? Que lo lee la mano izquierda. Y aquí tengo una serie de notas, ¿no es cierto? En ambas llaves, en ambos pentagramas, que vamos a ir leyendo y tocando. Entonces, primero nos vamos a enfocar en este punto. Teníamos aquí un Re, ¿no es cierto? Este 4-4 que aparece ahí, por el momento lo vamos a obviar, no nos interesa para efectos prácticos, en un principio. Vamos a buscar este re. Entonces, este re, como les dije antes, que era importante que lo íbamos a utilizar, el que está justo al lado del do central. ¿Cómo encontramos el do central? Buscamos un do, dos teclas negras, la blanca a la izquierda, ¿no es cierto? Y que este do esté relativamente al centro del instrumento, ¿no es cierto? En mi caso, va a ser este de acá. Entonces, el re que está escrito sería simplemente el que ven a continuación, ¿no es cierto? La siguiente tecla blanca a la derecha, a medida que el pentagrama sube. Nosotros vamos a la derecha en el piano. A menos que vamos medida que, perdón, a medida que las notas van bajando en el pentagrama, las notas van a ir bajando en el piano, ¿ya? o las teclas. Entonces, nuestro dedo pulgar va a ser el que va a ejecutar este re. Ya, detalles importantes. A medida que yo voy a ir tocando el instrumento, me interesan un par de cosas al principio. Primero, la mano tiene que estar relajada. Y por ende, los dedos tienen que estar curvos. La posición natural de la mano es con los dedos curvos. Esa es como su posición relajada. Su posición más estándar. Cuando yo voy caminando por la calle, por ejemplo, y no voy haciendo nada con las manos, las llevo a un costado. Se pueden fijar de que la mano va a ir curva en una forma natural. Que es su forma de estar reposando. Cuando yo estiro los dedos, eventualmente estoy generando tensión en la mano. Yo quiero evitar eso. ¿ya? Entonces, la mano relajada con los dedos curvos sobre el instrumento. Voy a posicionar. Debo pulgar sobre el rey. La muñeca también es bien importante, tiene que estar plana con respecto al brazo, ya. Tengo que evitar este tipo de eh, torceduras, porque eso a la larga me va a causar daño en la muñeca, me puede empezar a molestar. Así que la muñeca siempre plana. Cuidado a la gente que toca piano y deja acostarse la muñeca y la deja acá abajo, eso puede ser con, puede ser dañino. Así que la muñeca ahí plana con respecto a la mano y el resto del brazo. ¿Ya? Entonces cuando yo pulso las teclas, voy a tratar de utilizar la, fuer la fuerza perdón, o el peso de mi brazo, de esta manera. Si se fijan, aquí mi brazo de alguna forma está ganando cierto movimiento, ¿no es cierto? Yo no dejo que el pulgar, como estoy mostrando aquí, haga todo el trabajo solo. Los dedos de porcino están diseñados para hacer este tipo de movimientos, tan forzosos, ¿no es cierto? Pero el brazo en cambio tiene la fuerza más que necesaria para lograr hacer ese trabajo. Entonces yo le voy a pedir ayuda al brazo para que el dedo finalice como la localización de la fuerza. ¿ya? Entonces, aquí yo tengo el re, ¿no es cierto?, que habíamos conversado con el dedo pulgar. Cuando yo quiero agregar más notas, recordemos aquí por ejemplo, el mi vendría en el lugar eh, siguiente, en el tecla blanca, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a ejecutar con mi dedo índice. Como el re está en un espacio, si se fijan en, en el pentagrama, ahora el mi está en una línea. Siempre va a ir espacio línea espacio línea a medida de que yo vaya tocando las notas de forma consecutiva y en orden. Después, aquí añadimos un fa, ¿no es cierto? Entonces ya tengo re con el dedo pulgar, mi con el dedo índice, índice, perdón, y fa con el dedo eh, del medio. Y así sucesivamente hasta llegar a la nota la cierto y aquí en el fondo voy a estar tocando cinco notas y por lo tanto voy a estar agotando mis cinco dedos entonces tendría re mi fa sol y por último el la una vez que llego al la con el dedo meñique me empiezo a devolver simplemente pasando por todos los dedos y todas las notas entonces tendría sol fa mi re perfecto entonces ahora si yo quiero tocar todo el ejercicio completo sonaría de esta forma Bien, es importante de que traten de imitarme harto la posición de la mano. También es importante de que todas las notas traten de sonar al mismo volumen. A veces uno no está acostumbrado a este tipo de cosas y que naturalmente ciertos dedos son más fuertes que otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pulgar de por sí tiene mucha más musculatura que el meñique. Por lo tanto, va a haber una tendencia que el pulgar tal vez en un principio va a sonar más fuerte. Pero eso lo solucionamos, como les dije antes, utilizando la fuerza del brazo. Eso es súper importante. Después, si nos fijamos en el pentagrama de eh, abajo en la llave de fa, vamos a fijarnos que la primera nota también es un re. ¿ya? Este re, que también les había, les había señalado antes de que era importante que lo íbamos a utilizar, es el re que está antes al re que nosotros tocamos recién. En este caso, como está escrito en el pentagrama de abajo en la llave de fa, vamos a utilizar nuestra mano izquierda. ¿ya? Por ahora vamos a tocar el re con el meñique. ¿Ya? Y de la misma forma, si se fijan, van a ir siendo las mismas notas, solamente de que están en un pentagrama y en una en, en una en una llave diferente, perdón, y van a ir un lugar abajo. Entonces, si mi mano derecha estaba acá, mi mano izquierda va a empezar un lugar abajo. Pero el orden de las notas y la lógica va a ser la misma. Yo voy a empezar aquí, desde el re hasta el la, pasando por todos los dedos, re, mi, fa, sol, la, y después me voy a devolver simplemente. Sol, Fa, Mi, Re. Perfecto. Entonces ahora todo el ejercicio completo sonaría de esta forma. Perfecto. Entonces ahora la idea es... Eh, Hacer todo esto completo con las dos manos. Ya, en esta primera etapa va a ser relativamente sencillo. Ya que las dos manos van a estar haciendo cosas al mismo tiempo. Y en definitiva están haciendo un poco lo mismo. Van a estar tocando las mismas notas. Entonces el ejercicio con ambas manos sería así: Re, Mi. Fa. Sol. La. Sol. Fa. Mi. Re. Perfecto. Entonces, detalles para esto. Lo más importante, la posición de la magno, la posición de la muñeca y dejen de lado la velocidad. ¿ya? A mí no me interesa que en un principio la gente toque rápido, me interesa que la gente toque fluido, que utilice una técnica que eventualmente le ayude a, a tocar por más tiempo, que no le haga daño. Entonces, eh, más que buscar hacerlo rápido, busquen hacerlo de manera fluida, de manera natural. ¿ya? Hay varias cosas que tienen que ver con aspectos técnicos, la postura, la distancia del piano. Por ahora vamos a dejar eso un poco de lado. Eh, simplemente vamos a hacer esto de manera intuitiva. Lo que más me interesa por ahora, el, el ángulo de los dedos, ¿no es cierto? De las muñecas que tienen que estar curvo. Perdón, de los dedos que tienen que estar curvos y la muñeca plana. ¿ya? Así que teniendo esta consideración, y habiendo dominado este ejercicio, vamos a pasar al nivel 1 de besa de mucho. Para continuar entonces, vamos a pasar al nivel 1 de Besa de Mucho, en el cual, si se fijan, vamos a utilizar solamente un pentagrama, ¿ya? Solamente la llave de sol, o eventualmente lo que vamos a tocar en nuestra mano derecha. Lo más reconocible de una canción, la mayoría de las veces, suele ser la melodía principal, ¿ya? En este caso, la melodía de Besa me besa de mucho es, es sumamente popular, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos una partitura básica, solamente llave de sol, y como buena partitura también es bien importante aquí... Añadir a la compositora, ¿no es cierto? Juan Solo Velázquez, mexicana, pianista de conservatorio, que hizo esta hermosa canción que es muy popular internacionalmente. Tú puedes eventualmente terminar este nivel, aprender a tocar la melodía, puedes ir a cualquier parte del mundo y seguramente más de alguna persona la reconocerá. Entonces, aquí ya hay varias información que nosotros desconocemos, ¿no es cierto? Este 4-4, que también había aparecido un poco antes, estos palitos, ¿no es cierto? aquí este 3 qué información rítmica que por el momento la queremos obviar ya Entonces para eso vamos a usar una partitura tal vez más simple o más, más, más intuitiva y vamos a utilizar esto de acá ya en un principio las partituras se parecían mucho a esto indicaban solamente la altura de las notas y a, y a través del, de las letras que estaban escritas abajo se iba deduciendo la rítmica en la cual se cantaba esto pasa mucho por ejemplo, cuando uno escucha cómo la gente ora en misa, si te das cuenta, nadie está dirigiendo, simplemente hay una especie de pulso grupal que lo van dando las mismas palabras también. O también, por ejemplo, no sé, cuando cantamos el cumpleaños feliz, todos vamos al mismo ritmo, uno porque ya todos tenemos una referencia de cómo va la canción, ¿no es cierto? Pero a la vez también las palabras tienen cierto ritmo, especialmente cuando se van eh, diciendo en conjunto, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta, esta idea de que las palabras tienen el ritmo para ir descifrando la rítmica de la canción, a la vez también, idealmente, vamos a usar las referencias de las versiones que hayamos escuchado anteriormente. Y por último lugar, también, ojalá utilizar la imitación. Ya uno parte hablando cuando es niño, no es cierto, imitando a los adultos. Actualmente, yo también aprendí música imitando de alguna forma las diferentes cosas que iba escuchando o viendo. Eh, lo que la demás gente hacía o los adultos de la música, ¿no es cierto? La gente que ya sabía de alguna forma tocar y tenía más lenguaje. Entonces, también el aspecto de la imitación es súper importante. Entonces, aquí tenemos pura información que nosotros conocemos. Tenemos una llave de sol, un pentagrama, una serie de notas escritas, que en este caso estamos utilizando solamente el lugar de la nota, no las plicas, las plicas son los palitos que, que estamos omitiendo por ahora. Y un detalle importante, esta especie de línea curva que hay acá, que se repite tanto aquí y acá, y después más adelante una eh, línea de ligadura la ligadura lo que hace es extender la duración de una nota entonces por ejemplo si yo me fijo acá este re que está aquí el primero el que está pintado de negro se pulsa no es cierto y después como está ligado a los dos siguientes se va a extender esa duración ¿ya? en ningún momento se va a volver a pulsar o se va a soltar ya entonces básicamente también se denota porque este re está justo encima de la sílaba me, ¿no es cierto? De bésame, y por lo tanto, este me, si se fijan, tiene una especie de línea, ¿ya? Esta línea lo que hace es indicar que básicamente ese me se va a extender por un periodo de tiempo mayor al de que frecuentemente haría, ¿ya? Como por ejemplo pasa con el b o el sa, las sílabas anteriores. Entonces, teniendo esto en consideración, vamos a partir al tiro con la canción. Vamos a enfocarnos en este fragmento primero. Entonces la primera palabra de la canción, bésame, ¿no es cierto?, se compondría de tres sílabas y aquí tenemos las tres sílabas escritas sobre la nota re, el re que es importante que les había comentado antes y que también partimos con nuestro ejercicio. Vamos a poner nuestra mano derecha en la misma posición en la cual teníamos nuestro ejercicio, el pulgar sobre el re y cada uno de nuestros dedos sobre una tecla blanca consecutiva hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, bésame son tres re consecutivos con el dedo pulgar, B. Sa, me. Bastante sencillo. Lo podemos repetir si queremos. B, Sa, me. Perfecto. Ya teniendo esto dominado, podemos pasar a la siguiente parte, que es más parecida al ejercicio que estábamos practicando anteriormente. Si se fijan, aquí ya las notas están cambiando, ¿no es cierto? Aquí el B parte con un mi, o sea, perdón, con el, con el mismo re de antes. Después el Sa. Cambia el mi, o sea, sube un espacio en el piano, ¿no es cierto? Digamos re, el mi, siguiente tecla, tecla blanca, sa, ¿no es cierto? Justo encima de esa sílaba. Después el me, que sería fa, ¿no es cierto? En el espacio. Entonces tendría be, sa, me. Después, si se fijan, aquí ya hasta, hasta este lugar es prácticamente idéntico al ejercicio que estábamos practicando. Aquí hay un pequeño cambio. En vez de seguir con el sol, con mi dedo anular, ¿no es cierto? Donde tengo el anillo voy a saltarme al la. Si se fijan aquí entre este fa y este la, entre el me y el mu, no hay ninguna no hay ningún sol escrito. Paso de un espacio que sería el fa al siguiente espacio. Por lo tanto, me salto la línea que en este caso sería el sol. Entonces tendría me, mu. Entonces vamos a practicar este fragmento hasta la nota la o hasta la sílaba mu. Be, sa, me, mu. Bastante sencillo, solamente nos tenemos que saltar el dedo de anular. B, sa, me, mu. Y para terminar la frase, si se fijan, el sol que se nos había perdido en la subida del ejercicio, ahora se encuentra en la sílaba cho del besame mucho. Entonces tendríamos be, sa, me, mu, cho. Esto lo podemos practicar un par de veces también. Bien. Una vez que esto ya está relativamente dominado, yo ya podría eventualmente abarcar el ejercicio completo, ¿no es cierto? Entonces tendría B, me, B, Sa, Me, Mu, Cho. Perfecto. Si a ustedes les ayuda, pueden ir cantando a la vez de tocando piano. Esto básicamente para que la referencia que ustedes tengan de la canción se refuerce aún más. ¿Ya? Yo en esta oportunidad no voy a cantar porque no quiero dejarme en ridículo con mi desafinación, así que lo vamos a bajar hasta ahí. Entonces, ya tenemos el nivel 1 de pesa de mucho. En los próximos videos vamos a ver cómo va a entrar la mano izquierda y así cada vez vamos a ir añadiendo más información para que en un par de videos más ya podemos estar to tocando la versión tal cual como me vieron a mí interpretarla en el principio del video. Así que los invito a continuar con la serie. Y ojalá hayan aprendido algo con este video. Muchas gracias.